War. War never changes. ¿Qué tal, panas? Bienvenidos al canal y continuamos con el Fallout 4. Estamos haciendo la... Ahora vamos a hacer una misión principal del DLC de Far Harbor. Ya habíamos hecho estos videos. Eran puras misiones secundarias, pero esta vez vamos con la trama principal. Vamos a hacer pan comido. Habla con el viejo de Longfellow. Así que vamos a hablar con él. La vida es muy corta para pasarla sobrio. Aquí está Longfellow. Y aquí hay una revista. Almanaque del Isleño. Sí. Has desbloqueado marcadores de puntos de interés en el mapa de toda la isla. ¡Qué bien! A buena hora. Porque ya he hecho un montón de... A ver, puntos de interés. ¿Qué marqué? Esto. 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 Bueno, creo que... pocas cosas. Vamos a hablar con este señor. Según la capitana Avery, puedes llevarme a Acadia. He oído gresca por ahí fuera. ¿Te has manchado las manos? Se acabó lo de llevar gente a que muera en la niebla. El último no pudo seguir el ritmo y no duró ni 5 minutos. Acadia. ¿Qué me cuentas de Acadia? Está llena de gente rara. Se hacen llamar synths. Me parece que solo quieren que los dejemos vivir su vida en paz. Se han portado muy bien con nosotros los isleños. Sobre todo con los condensadores de niebla. Sin ellos no quedaría nada de Far Harbor. Ah, bueno, la cuestión es esta. Ya sé qué son. No lo voy a preguntar. ¿Soy fuerte? ¿Sobornar? Unos padres están preocupados por su hija, que se escapó para irse a Acadia. Debo encontrarla. Todo viajero a Acadia tiene una historia. ¿La tuya es tan importante como para morir por ella? Debería importarte. He hecho mucho más, a cambio de mucho menos. Hábil con las palabras, ¿eh? Puedo llevarte a Acadia, pero tendrás que hacerme caso. Ir a donde yo diga y cuando yo diga. Aún así, no será fácil. Haz acopio de todo lo que necesites. Radex y todo eso. Después empezaremos a trabajar. A ver, ¿algún otro preparativo? ¿Hacer algún otro preparativo? Munición, estimulantes, quizá un par de cohetes. Peor que los Meyerlerk de ahí fuera. ¿En serio? Vamos, Longfellow. Sígueme. ¿Y tú? Hola. Hola, pendejo, sal. Protege tu estómago contra la niebla con... Ok. Que la que ya rata para que uno se ponga a tomar. Sí. Él me ha dicho que iba a pasar. Aquí hay alguien. Tragador. Claro, el problema es que si yo utilizo esta arma, fulanito también está recibiendo. El tragador tiene debilidad. Espera. ¿Pretendes llevar un alma más a su perdición, viejo? ¿Qué tenemos aquí? Otra chiflada adoradora de la radiación, nada menos. Los insultos no me afectan. Mi fe me protege. ¿Y de las balas?
¿La fe también te protege de ellas? ¿Qué es? Es asunto mío, ya le he disparado. Ya le he disparado, calma. Vamos a calmarnos, ¿vale? Sí, malgastaríamos balas. No me mancilles con tus blasfemias, anciano. Tú, te recomiendo que no continúes. En Acadia te aguarda un nido de serpientes, bestias contrarias a la voluntad del átomo. ¿Qué has hecho Acadia? ¿Qué os has hecho Acadia? Estos fueron los que crearon esa niebla, seguro. Lo que tú digas está ahí chiflado. Háblame del átomo. ¿Qué os ha hecho Acadia para desconfiar de ellos? Ofrecen a Far Harbor los medios para rechazar la niebla sagrada del átomo. Harías bien en evitar a dichas criaturas y buscar al auténtico amo de esta tierra. Muy bien, te escucho. Háblame del átomo. Mira a tu alrededor. Atraviesa su reino, una tierra cubierta por la niebla sagrada. Una tierra que el átomo ha reclamado para sus hijos. Y si cree que eres alguien digno, te unirás a la familia. No, gracias, me apunto. ¿Alguien digno? ¿Qué tengo que hacer? Sus hijos tienen que someterse a un ritual. Si tienes éxito, como premio ingresarás en nuestra familia. No tengo nada mejor que hacer. No, gracias. ¿Será que si me apunto? No tengo nada mejor que hacer. Vale, me apunto. Espléndido. Ve al núcleo. Allí se revelarán los planes del átomo. Si has terminado de perder el tiempo con el fanático, sigamos. Sí. A ver. Mapa. No, esto no. Debe ser una misión secundaria, seguro. Cuenta con la hermandad. No, tampoco. Se actualizó el mapa, pero. Acá no. Puede ser. Aquí. El núcleo. Los chiflados. Ahí delante, el aire es puro. Sin miedo. Acadia no está muy lejos. Ah, ¿en serio? Entonces sí son los chiflados los que hicieron esta vaina. Mira. Ah, esto yo lo vi de lejos, sí. Que yo dije, coño, esa edificación. Mira. Gracias. Acadia. ¿Y ahora ya qué hago? Hemos llegado. Acadia nos ha estado observando desde hace tiempo. Si quieres hablar con ellos, ve adentro. Seguro que te están esperando. Si vuelves a necesitar mi ayuda, ven. ¿Puedo utilizarlo como compañero? Baña las afueras de Far Harbor. Es un buen sitio para equiparte, descansar un poco o pillarte una borrachera. Si traes una botella de algo fuerte, acuérdate de que haya suficiente para compartir. Ok, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, gracias. Y conmigo. Tal vez luego, Longfellow. Vale. Longfellow. La oferta va en serio, ¿eh? Si alguna vez quieres que cacemos por los bosques y las aguas de la isla, se me ocurren cosas peores que hacer. Mierda. No recuerdo si esta semana. ¿Dónde perteneces? Algo del líder de Acadia. Completado, pan comido. Bien. Voy a verificar algo. Está pasando algo muy, pero muy raro. Porque aquí no está la niebla y si está... ¿Sabes? La primera vez que escalé esta montaña por encima de la niebla, pensé: esta es una metáfora que merece la pena entender. Mira, estás en un lugar de transparencia, de entendimiento, de paz. Mientras estés en Acadia,
Los synths te darán la bienvenida siempre que tú hagas lo mismo. ¿Qué eres? ¿Sarcasmo? ¿La has encontrado? ¿La has secuestrado? Busco a Kasumi. Parece el modelo de Valentine. Bueno, sin las cuestiones que tiene pegada atrás, pero... ¿Qué eres? Ya te lo dije. Soy el viejo synth de la montaña. Sé que la piel de plástico y los tubos que salen de la espalda pueden resultar inquietantes. Pero te pido que los ignores. Dime por qué estás aquí e intentaré ayudarte. Ok, busco a Kasumi. He venido aquí buscando a Kasumi Nakano. ¿En serio? Estoy impresionado. Muy pocos se habrían atrevido con un viaje como el tuyo por otra persona. Kasumi está aquí. Está sana y salva. Y eres libre de verla, si así lo quieres. Pero antes de hacerlo, dime. ¿Crees que Kasumi es una synth? Veré ni idea. Es humana, es una synth. ¿Por qué lo preguntas? Porque ella vino aquí con esa misma pregunta. Y la respuesta cambia todo su mundo. Oye, tiene papá, ninguno mamá, nos abuelo. Tomamos esta transición a la ligera. Se enfrenta a la posibilidad de que toda su vida sea una mentira. Que alguien le robase su propia identidad y la convirtiera en algo que no es. Quiero que entiendas eso antes de verla. Aquí tiene la oportunidad de vivir como synth. Sin esconderse, sin fingir que es otra cosa. Una pregunta más, si me la permites. Ay, qué ladilla. Estás sí, aquí sí. Por Kasumi. Pero sospecho sí. Que podría haber alguna otra razón. Dime, ¿eres synth? ¿Cómo voy a saberlo? Sarcasmo, ¿soy un synth? ¿Soy un ser humano? Buena pregunta. ¿Cómo voy a saberlo? Me temo que si estás buscando alguna prueba biológica que podamos hacer, no hay ninguna. Nada que no sea letal. En su lugar, tienes que buscar señales, agujeros en la memoria, sentimientos de aislamiento sin explicación, sueños extraños. Pero al final eres tú quien debe decidirlo. ¿Qué piensas? ¿Alguna vez has cuestionado tu humanidad? No, para nada, soy un ser humano. Es sarcasmo, no quiero salir con sarcasmo. Soy un ser humano, no un synth. ¿Seguro? No pretendo interrogarte, pero ¿cuál es? Desgraciado, me está haciendo duda. Así hiciste con tu primero. Estaba con mi familia, no es asunto tuyo el día que las bombas cayeron. No voy a contarle la historia de mi vida a alguien a quien apenas conozco. Responde tú primero. Estaba en un laboratorio. En el instituto me estaban sacando piezas de la cabeza. Algo sobre probar unos qué procesos. Qué ridículo, ¿cómo voy a preguntar eso? Y así a diario durante meses. Atado, inmovilizado. Un simple sujeto de estudio. Y de repente estaba fuera. El instituto tiene sistemas de seguridad que eliminan de la memoria cualquier dato que permita encontrarlos. Pero recuerdo estar bastante satisfecho. Era libre. Ese es mi primer recuerdo. ¿Y el tuyo? El día que las bombas cayeron. No es asunto tuyo, estaba con mi familia. Recuerdo estar en casa el día que las bombas cayeron. Corrimos al refugio. Nos congelaron. Solo yo sobreviví. ¿No tienes recuerdos anteriores? Solo un día. Y luego despertaste sin nadie alrededor. ¿Con qué facilidad aceptamos lo que se nos presenta como verdad? No. Estás no lavando es el cerebro, ¿verdad? Mucho que un recuerdo puede alterar la realidad. La gente, los lugares, incluso los sonidos y colores pueden cambiar o ser cambiados por alguien. No voy a mentirte. Siempre habrá otras explicaciones. Traumas, enfermedades, radiación de fondo. Todo puede pasarle factura a la mente, pero puedo prometerte que te aceptaremos sin importar lo que decidas que eres. No soy un sin, qué ladilla que estoy. ¿Dónde está Kasumi? Ya es suficiente.
¿Dónde está Kasumi Nakano? Por supuesto. Kasumi suele estar trabajando en la parte de abajo. Puedes verla cuando quieras. Acadia está abierta para ti. Puedes recorrerla libremente. Preséntate a mis cofundadores, Faraday y Chase. ¿Necesitabas algo más antes de irte? No. Soy la hermandad. ¿Cuál es tu historia? Nada más. A ver, ¿cuál ¿Quién es tu eres? Historia? ¿Cuál es tu historia? Llegué a esta isla hace más de un siglo, ocultándome de mis creadores, el Instituto. Me sentía a salvo tras la huida, pero no tenía nada. Ni tareas programadas, ni falsos recuerdos. Pasé un año sentado en una cueva. Sentado, sin más. Un día, finalmente, se me ocurrió que a lo mejor podía decidir yo mismo qué hacer, quién ser. Es lo que he estado haciendo desde entonces. ¿Necesitas algo más? ¿Así que todos en Acadia son Sins? Sí. O eran fugitivos que conseguíamos encontrar antes que el Instituto, o eran víctimas de lavados de cerebro y nos ocupábamos de mostrarles la verdad. Eres de la Commonwealth como Kasumi, ¿no? Seguro que has tenido tus propias vivencias con los míos. Sí. A ver, los Sins son máquinas y las tuyas, los Sins son impresionantes. Los Sins que he conocido me han impresionado mucho. Me alegra oírlo. Espero que tu opinión sobre nosotros siga mejorando. Bueno, ¿querías algo más? No, me voy para el carajo ya. Soy el hermano, ¿verdad? Debería irme. Por supuesto. Has estado mucho tiempo ahí dentro. Habla con Kasumi Nakano. No te preocupes tanto. A veces creo que tú no te preocupas lo suficiente. Esta semana nos hemos cargado 3 repetidores más. Allá voy. No te muevas de ahí. Ayuda a Chase, ayuda a Faraday, ayuda a los Sin de Acadia. Vamos a hacer esas misiones entonces, pues. Ay, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Aquí. Uh-huh. ¿Dónde pertenece? Habla con Kasumi. Ajá, aquí estás, carajita. ¿Tú eres Kasumi? ¿Seguiste a Kasumi hasta aquí? Me impresionas. No. Quizá no fuera de la manera más discreta o eficiente, pero afortunadamente no corrió ningún peligro. Me temo que era innecesario que vinieras. ¿Crees que podría hacerlo mejor? Me preocupas tú, Dima. ¿Me estás diciendo que tú lo habrías hecho mejor? No sabía que estuviéramos compitiendo. Sí, sin duda. Acadia es un refugio para Synths. Si no lo fuera, no habría ayudado a nadie a llegar hasta aquí. A cada Synth que he localizado y convencido para que viniera, le he asegurado que no sufriría ningún daño. Me corresponde cerciorarme de que no corren peligro, pase lo que pase. ¿Entendido? ¿Cómo te las arreglas para localizar a los Synths y traerlos aquí? No es un tema que necesitemos discutir. Me las arreglo y eso es lo que importa. Okay. Tienes la bendición de Dima, así que siéntete como en casa. No, tu historia, toda ¿Cuál la es tu historia? Solía trabajar para el instituto devolviéndole synths fugados. Estaba siguiendo a un synth y me topé con Dima. Me hizo ver la verdad y lo equivocada que estaba. Ok. Mira, pero no te vayas. ¿Necesitabas algo? Sí. Quiero ayudar, pues. Me gustaría ayudarte. ¿Hay algo que pueda hacer? En realidad, pues de hecho, sí. Si lo de ayudarnos va en serio, necesito que alguien se ocupe de un asunto. Tienes cierta experiencia viajando por la isla, así que puede que tengas las cualidades adecuadas para ocuparte. ¿Cuál es el problema? Esperábamos que llegara un nuevo Sin, y a estas alturas ya debería estar aquí. El caso es que no hay rastro de él, y me preocupa que se haya perdido por el camino. ¿Alguna pista sobre dónde podría estar? Empieza hablando con Brooks en Far Harbor. Es uno de los nuestros, un Sin. Es quien recibe a los recién llegados y los pone en camino hacia aquí. Bruce. Por supuesto, no creo que te diga nada a menos que le demuestres que trabajas para mí. Si no quiere cooperar, dile que su denominación es L792. Así se convencerá. Por ahora no puedo ayudarte mucho más. Date prisa. L792. Si ese Sin anda solo por ahí, no durará mucho.
Ajá. Iniciado la llegada. Ojo, hay que ver. Había otro. Ajá, aquí está. Así que has hablado con Dima. Para la E. Ya sabes qué hacemos aquí. Espero que te plantees echarnos una mano. Merece la pena luchar por el sueño de Dima. ¿Eres un synth? Así es. Espero que no sea un problema para ti. Dima ha trabajado mucho para crear un lugar en el que podamos estar a salvo de los que no quieren aceptarnos. Se está entregando al máximo. Dedica todo su tiempo y sus fuerzas a ayudar a los demás. No se para a pensar en sí mismo. A veces me preocupa que, si no estuviera aquí para asegurarme de que su equipo funciona, y eso por no mencionar el mantenimiento de los condensadores de niebla, hay tantas cosas que vigilar. Haz esto tú solo, Sarcamo, perdiendo el tiempo. ¿Haces todo esto tú solo? La mayoría de las cosas sí. Los demás me ayudan cuando pueden, pero en realidad nadie entiende a Dima como yo. Bien. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, avísame. Bueno, si quieres ayudarnos, hay una cosa que podrías hacer. Aunque creo que es algo peligroso, así que entiendo si decides no hacerlo. Hay un barco en la costa de la isla. Transportaba material que necesitábamos, unidades de almacenamiento. El barco nunca llegó a su destino, así que las unidades están por ahí. Me vendría bastante bien recuperarlas, aunque sea para repuestos. Mis noticias son que el barco naufragó al sudeste de aquí. ¿Crees que podrías ocuparte de ello? Vale, está bien. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le ocurrió al barco? ¿Por qué no lo logró? Para ser sincero, no estoy seguro. Tramperos, reptadores de la niebla. Ahí fuera podría haber cualquier cosa. Es imposible saberlo con certeza. Ya hemos perdido a alguien en el pasado. No quiero que se repita. Y bien, ¿lo harás? Vale, está bien. Claro, Faraday. Te traeré las unidades. Muchas gracias. Te lo digo en serio. Iniciado recuperación de datos. Recupera las unidades de almacenamiento. Bien, ¿y dónde está la misión de...? Ok. ¿Dónde está Kazumi? ¿Dónde bajo? Está abajo, me está diciendo que está abajo, pero no. Ah, aquí. Abajo. Oye, aquí hay de todo. ¿Necesitabas algo? No, no. No, por aquí subo. Por aquí se baja. Los circuitos están fritos. Frita estás tú. Mira. ¿Kazumi Nakano? Lo siento, pero ahora mismo me pillas liada. ¿Qué estás trabajando? ¿Este es el instituto? ¿Soy docente? ¿Me envían tus padres? Me envían tus padres. Quieren que vuelvas a casa. ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Has venido hasta aquí a por mí? Mira, mis padres, quiero decir, esas personas que cuidaban de mí, no me querrían de vuelta. No, si supieran la verdad. ¿Qué quieres decir? No soy su hija. Soy una synth. Pensé que si me iba sería más fácil para ellos. ¿Qué les habría dicho de todos modos? ¿Os he estado mintiendo todo este tiempo? ¿Vuestra hija verdadera está muerta y yo la reemplacé? No eres sustituta. Solo estás confundida. No has sustituido a nadie. Kenji y Rei siguen siendo tus padres. Ojalá fuese cierto. Si no fuera una synth, las cosas serían mucho más sencillas. Acadia no es lo que pensaba. Esto es algo más que un simple refugio. Pero no puedo irme hasta que llegue al fondo del asunto. Ya estoy harta de huir. Yo te ayudo. ¿Qué clase de problema tiene Acadia? Es una historia muy larga. Solo he de averiguar cómo... Espera, tú te dedicas a buscar cosas y a obtener respuestas, ¿no? Por eso viniste a buscarme. ¿Y si te dijera que hay un secreto? Un gran secreto, aquí, en esta isla.
Algo mucho más importante que una niña perdida. Bien, soy todo oídos. Vale, ¿por dónde empiezo? Has visto todos esos ordenadores a los que está conectado Dima, ¿no? Contienen sus recuerdos o los datos descargados de su cerebro. Quizá una combinación de ambos. Bien, Faraday me pidió ayuda para repararlos. Y me picó la curiosidad. Contienen el equivalente a un siglo de experiencias vitales. Y entonces lo vi. Los modelos de datos que Dima ha estado creando. Uno era la niebla invadiendo Far Harbor. Otro era una explosión nuclear en la isla, además del número de víctimas. ¿Y si Dima fuera tan abierto y tan amable porque en realidad estuviera ocultándonos algo? Un plan para aniquilar al resto de la isla. ¿En serio? Verga, ahora sí estoy todo confundido. Ahora sí me confundí en esta vaina. No confíes en Dima. ¿No confías en Dima? ¿Después de venir hasta aquí por él? No vine a Acadia por él. Vine aquí porque este lugar ofrecía respuestas. Y ahora que he encontrado mi lugar, preferiría no perderlo si Dima planea en secreto destruirlo todo. Te ayudaré si puedo, pero no hay mucho que pueda hacer. Lo sé. He estado trabajando en eso, pero no he tenido mucha suerte. Siempre veo entrar a Dima, a Faraday y a Chase en el laboratorio al otro lado del vestíbulo. Después salen de allí con aspecto de haber discutido. Hay un cuarto de almacenamiento justo al lado. Sería el sitio perfecto para esconderse y espiar, pero está cerrado con llave. También traté de hackear el terminal de Faraday, ya que tiene tanta relación con Dima, pero su sistema de seguridad es una locura. Espiaré en la reunión. Improvisaré. Hackear terminal. Apártate y deja que alguien experto te enseñe cómo se hackea. Como quieras. Buena suerte. Avísame cuando sepas algo. Descubrir los secretos de Dima. Opcional, habla con Dima. Conseguí acceder al almacén. Hackear el terminal de Faraday. Tengo varias opciones, por lo que veo. Ay, Dios mío, no recuerdo de dato. Una está aquí adentro. Otra está aquí en el otro lado del mundo. Y otra está de este lado. Como cosa rara. Me voy a ir aquí. Holpong House. Suez Harbor. Bimpok. Fábrica de Bimpok. Cabaña de Longford. Ah, aquí está la cabaña del viejo. Far Harbor. Vaya, aquí tengo un montón de misiones que hacer. Este viene siendo la principal, ¿cierto? Vamos por parte. Voy a hacer primero estas dos. Voy a hacer estas tres. Y después continúo con la principal. Bien, ya estamos para hacer esta. Habla con Brock. Esta nos las envió. Nos las dio Casey, la tipa, ¿no? A ver, sí, fue Casey. A ver, habla con Brock. Sí, que ahí sí le preocupa un sin que ya debería haber llegado. Este fue el sin que se perdió. Armas. ¿Quién se iba a imaginar que este pendejo va a ser un sin? Mercancía nueva. Todo en medicina y alimentación. ¿Fuiste a bailar? Esta isla resulta muy confusa. Tenemos que hablar de un synth desaparecido. Sí, no es un tema que suela tratar con forasteros. Será mejor que compres algo o que te largues. Dar denominación de sin. Estoy ayudando a Chase. Me dijo que tu denominación es L792. Vale, te creo. Pero procura bajar la voz. Es información muy privada. Conozco al synth del que me hablas.
Es un tipo joven que ronda la veintena, de pelo blanco. Se hace llamar Derrick. El caso es que apareció mucho antes de lo previsto. Creía que lo seguía un cazasins, así que se adelantó. Si te soy sincero, estaba hecho polvo. Estaba cagado de miedo. No hacía más que mirar por encima del hombro y llamaba demasiado la atención. Intenté calmarlo, pero le entró pánico y huyó hacia la niebla. Fue la última vez que lo vi. ¿Puedes contarme algo más? Voy a necesitar más información si quiero encontrar al Synth. Ojalá pudiera contarte algo más. Desapareció en la niebla y no lo he vuelto a ver. No lo detuviste. ¿Dejaste que se fuera solo? ¿Qué narices se suponía que tenía que hacer? ¡Estoy solo! Mira, si vas a buscar al Synth, estoy bastante seguro de que se fue por la carretera del sur de la ciudad. Yo iría por ahí. Ten mucho cuidado. Y gracias. No hay mucha gente dispuesta a adentrarse en la niebla para ayudar a un Synth. Sobre todo si no lo conoce. Me siento fatal por lo ocurrido. De verdad. Espero que consiga solucionarlo. Debería darme recompensa hoy. La marinera dice que la isla está viva y que no le gustamos. La marinera está loca. La historia del... Ajá, encuentra el sin desaparecido aquí a mano izquierda. No van a creer las historias. Mierda, ¿cuánta radiación hay en esta vaina? Yo me he venido para acá, sí. Sí, mira, ahí está. Está tirado en el piso, ya lo vi todo. Sangre. Hay un rastro de sangre. Acostarnos aquí, quizás. Más sangre. Coño, pero... No me dice que... ¿Por dónde me estoy yendo? Déjame ver si yo me he metido por aquí, ¿sí? Claro. Hice una misión, de hecho. Coño, aquí están unos necrófagos que son arrechos. Y unos... Rey Mirulek vaina esta que... De hecho, yo esta casa... Y arriba, aquí arriba, creo que es donde está el cementerio. La famosa... ¿Ustedes no estaban aquí? Uno de ustedes es un sin. Carne fresca que se arrastra por la niebla. No me importa que sea Meyerlerk o humana. No quiero problemas. Solo necesito encontrar a alguien, un joven de cabello blanco. Ayúdame y me marcharé. Sí, lo encontramos. Una de las criaturas de la niebla lo había atacado. Se desangraba. ¿Para qué desperdiciar la carne? Esto es lo que queda. Cógelo. Ahora márchate. Cabeza de sin desaparecida. Trampero, desgraciado. Llevo demasiado tiempo en la niebla. Veo cosas. ¿O no? ¿En serio? La cabeza del tipo.
A ver. Vuelve con Che. Se comieron al tipo. Qué desgracia. Tremenda misión secundaria. Dime, líder, que ya me ha permitido acceder a los complejos. Vale, vamos ahora a hacer... ¿Qué queda? ¿Y vuelve con Chase? No. Vamos acá. Pero vamos a recortar camino porque no me la voy a calar. Bien, aquí. Cura a tu compañero. ¿Dónde está? Ya, déjame agarrarla. Porque tengo que buscar y curo al compañero. ¿Qué le pasó al bóndiga? Si estaba detrás mío. Vamos a entregarle las misiones a... No sé, tú te traes algo entre manos. Aquí está. ¿Sí? Mejoras de Dima, unidades de almacenamiento. ¿Qué? Tengo esas unidades de almacenamiento que pediste. ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Gracias! Oh, ¿solo dos? ¿En serio? No sé por qué pensaba que había tres. ¿Hay algún problema? No hablaste de cantidades. He cogido lo que había, ¿vale? Vale, vale. Tienes razón. Nunca dije... Es solo que... Juraría que había tres. Has cumplido tu parte, así que yo cumpliré la mía. Gracias por recuperar esto. Recuperación de los datos. Bueno, yo vi dos. De hecho, dos. O sea, había un montón de vainas ahí, pero estaban... Porque te pegabas en el... ¿Tengo que hablar con alguien ahora o no? Está abajo. Esta es la otra loca. Si encuentras al Synth, significará mucho para nosotros. Unos tramperos caníbales atacaron al Synth desaparecido. No sobrevivió. Pobre diablo. Ese Synth vino para vivir en paz y le fallamos de la peor forma posible. Es culpa mía. Debí haber ido a su encuentro. Menuda mierda. Me alegro de que en cierto modo hayas zanjado el asunto. Mereces esto y... ¿Qué tal 200 chapas? Pedir más dinero. Con lo mucho que me arriesgué para encontrar al Synth, creo que me merezco algo más. Es una petición justa, supongo. 250 chapas. He visto los recursos con los que contáis. Sé que puedes pagar algo más. Bien, 300 chapas. Te aconsejo que no sigas tentando a la suerte. Lo siento mucho, eso por mí. Dijiste que no era la primera vez que desaparecía un Synth. Claro que no. Cruzar la isla es letal para quienes no van armados o están adiestrados. Gracias de nuevo por la ayuda. Cuídate. De asesino sueldo, ardiente, automático de dos, instituto rifle, 10% de daño. Completado la llegada. Estamos descansados. Oh, bueno, tengo un poco de sed. Y tengo muchísima hambre. Filet de reina mirulet. Bien. Hackear. Conseguir acceder al almacén. O hablar con Dima. Almanaque del Islam. Bien. Sufre un 10% menos de daños de ataque basados en radiación. Bien, ahí llevo. Bien. Vale, vamos a hackear. Arriba, por lo que veo. Según. Bueno, ¿qué podemos hacer? Información. Por aquí. Sí. Armónica. Por favor, que nadie te vea. No,
Este tampoco puede ser, tiene que ser este. Ya está. Explosivos. Estado del sistema. Estado del sistema matriz activado, regenerando, bla bla bla. 17 desactivado. Matriz 17 desactivada. Diario de Faraday. Completado. Descubre los secretos de Dima. Opcional, hackear el terminal de Faraday. Opcional, habla con Dima. Bien, la situación es muy complicada. Far Harbor y los hijos del átomo están al borde de la guerra y nosotros estamos atrapados en medio. Es por los condensadores de niebla. Solo queríamos evitar que la niebla acabase con toda esa gente. Pero los hijos del átomo piensan que es una afrenta a su dios. Ellos quieren que la niebla se propague por toda la isla, sobre todo por Far Harbor, y la gente de Far Harbor los odia con todas sus fuerzas. Culpan a los hijos del átomo de la niebla, aunque eso es improbable científicamente. Sí, no son capaces de crear algo así. Si el confesor Martin siguiera al mando de los hijos del átomo, tendríamos más posibilidades. Dima y el antiguo confesor se conocían desde hace tiempo. Martin fue el que encontró a Dima en la vieja base submarina. Y cuando Acadia se fundó, fue Dima quien regaló la base a Martin y a sus seguidores para que fueran su nuevo hogar. Ellos rebautizaron la base el Núcleo. Ay, Dios mío. Estos seguidores del Átomo, no sé si cuando jugaron Fallout 3, un poquito se les movía la olla, y aquí por lo que veo también. E inicialmente colaboraron sin problema para que la isla fuera un lugar más seguro para todo el mundo. Pero ahora el confesor Martin ha desaparecido y el gran confesor Tekut ha tomado el mando. Es un megalomo peligroso que quiere destruir Far Harbor a toda costa y nos ha amenazado para que lo ayudemos. Por si eso no fuera suficiente, Dima se dejó sus bancos de memoria originales en el núcleo cuando partió para fundar Acadia. Dice que el descuido fue culpa suya, pero es demasiado duro consigo mismo. Cuando Martin estaba al mando, los hijos del átomo eran amigos nuestros y esos bancos de memorias eran difíciles de transportar. Dima tenía suficientes razones para pensar que estarían a salvo tras la defensa de antes de la guerra, que Martin prometió no manipular jamás. Dima lleva en esta isla más de un siglo. En esos bancos de memoria podría haber cualquier cosa. Si los hijos del átomo descubren una forma de acceder a estos datos, podrían encontrar algo que pusiera en peligro toda la isla. Se nos está acabando el tiempo. He convencido a Dima de que tenemos que enviar a alguien a recuperar sus bancos de memoria. Acceder a los datos descargados de Dima no resultará fácil para otra persona, así que estamos trabajando en un programa informático que incluye un conjunto de instrucciones creadas por Dima para ayudar a nuestro agente. Una vez dentro de la simulación, también necesitará herramientas para hackear los protocolos de seguridad interna de los bancos de memoria. Creo que deberíamos enviar a Case, pero Dima le parece demasiado arriesgado. Los hijos del átomo la conocen y si la descubren, será la guerra. Tenemos que encontrar a otra persona, si es posible, pero ¿a quién? Me imagino que debería ser yo. Descargar programa de Faraday. Bien. Vuelve con Katsumi. Katsumi. Vamos a ver con Katsumi. No hay más nada que hacer aquí, ¿no? Bajamos por aquí. ¡Hola! Mira, Katsumi. Resulta que las primeras memorias de Dima están en poder de los hijos del átomo. Tiene miedo de lo que puedan descubrir. ¿De modo que eso eran los pronósticos de muerte? Sí. Si Dima no pensaba destruir la isla, entonces le preocupaba que lo hicieran los hijos del átomo. Mira, o realmente no tal sé. Tal vez siga ocultando algo. ¿Qué puede haber en esas memorias para que él las deje? ¿De verdad contienen algo que suponga un peligro? ¿Sabes cómo acceder a sus memorias? Partiendo del hecho de que superes a los hijos del átomo, claro. Háblame de los hijos del átomo. ¿Qué sabes de ellos? Bueno, oí hablar de ellos un poco en la Commonwealth. Adoraban la radiación o algo así, ¿no? No estuve mucho tiempo en Far Harbor, pero allí les tenían mucho odio.
Alguien llegó a decir algo sobre matar a un misionero hijo del átomo. Ya entiendo por qué se preocupa Dima. Debemos asegurarnos de que no está tramando nada más. Sí, estás como loca. Tú misma te respondes, te preguntas y me... ya, haces la misión. Mi recompensa a una... Tengo un programa creado por Faraday y Dima. Debería ayudarme a acceder a los bancos de memoria. ¿De verdad? ¿Y cómo funciona? Cuando eché un vistazo a los ordenadores que tiene aquí, Dima estaba conectado a su silla. Yo solo quería acceder. A lo mejor tienes que conectarte a los bancos antiguos, como hace él, con alguna conexión entre la cabeza y el ordenador. Eso servirá. Luego el programa de Faraday traducirá los pensamientos y datos de Dima y te ayudará a sortear cualquier medida de seguridad. Lo siento, estoy divagando. Es que, bueno, ¿no es emocionante? Tranquilo, resuelve tú todo. ¿Me informarás de lo que averigües? Yo estaré atenta a lo que pase aquí. Por favor, resuelve el caso tú. Yo no hago nada. Guardar lo que encontré, no te preocupes. Voy a por las memorias de Dima. Después veremos lo que hacemos. Buena suerte. 500 chapas completado. ¿Dónde pertenece? Sí, ya sé que subí de nivel. Bien, hay algo acá que... Iniciado, cosas que es mejor olvidar. Consigue acceder al terminal de Dima. Terminal de Dima, no. Consigue acceder al terminal de Dima otra vez. Ah, no, bien, pero esto es a donde estaban, ante aquí. El núcleo. Esto se descubrió este mapa fue porque por aquí me conseguía una seguidora del átomo. No sé, estaba orando ahí arrodillado a un hongo resplandeciente que estaba en el piso. Y entonces me dijo que si me quería unir a ellos y me... notificó que ellos estaban aquí. Yo le dije que sí, bueno. Bien, voy a hacer algunas cosas. Voy a ir a la... aquí voy a guardar. No, voy a salir de aquí. Voy a ir a... ¿por dónde salgo? Para llorar era perro. Voy a ir un momentico al asentamiento porque estoy full. Voy a dejar algunas armas porque me había confiado y me traje armas muy pesadas. Sí. Pendejo, tenía que seguir subiendo. Y cuando esté cerca de ahí, del núcleo, pues continúo la grabación.